el andar. Es la negra, fuego y saya, danza negra, danza el andar, es la negra, fuego y saya, danza el andar, es la negra, fuego y saya, danza el andar, es la negra, fuego y saya, danza el andar, danza el andar, es la negra, fuego y saya, danza el andar, danza negra, danza el andar, danza negra, música con el cuerpo, que es la percusión corporal. Fui a algunos festivales que se desarrollaban en varios países. Empezó uno en Turquía, fue en Estambul, que fue el primer festival al que fui. Y ahí empecé a descubrir esto de la música corporal, ¿no? Que fue muy, muy lindo. Que también fue una herramienta chévere para desarrollar, también para enseñar, para trabajar como pedagogía musical. Empecé más a estudiar la música de acá, ¿no? La percusión afroecuatoriana, la marimba del Ecuador, que es algo que allá y no tenía el conocimiento y siempre me preguntaban ¿cómo es la música del Ecuador? ¿Qué onda? Y yo no sabía, ya como, no sé, porque siempre aquí en los conservatorios siempre se estudió música clásica y música de otros lugares y no la música de aquí. Thank you.
El nombre nació cuando yo era, bueno, bastante pequeño, 12, 13 años, yo patinaba mucho. Tenía mis amigos de barrio que patinaban, todos éramos skaters. Y mi nombre fue como deformándose de a poco, ¿no? De Fidel, Fidelius, Pitelius, Pitecus. Entonces quedó, ese era mi nombre de barrio. Chamo Pitecus me decían, ¿no? Entonces, claro, como es tu nombre de barrio, ya te identificas con ese nombre. Después, cuando ya le iba a poner el nombre a proyecto, después de muchos años, me acordé de ese apodo que tenía, ¿no? Y empecé a investigar sobre la palabra. Significa mono en griego. Literalmente significa mono, ¿no? Y entonces empecé a estudiar, a leer un poco sobre el Australopithecus, que es un antecesor del Homo sapiens, que vivió hace 4 millones de años. Entonces me gustó como plantear un personaje que sea como un Australopithecus, pero que vive en la modernidad. Y que a través de la música se va acordando de dónde viene, como toda esa historia, ¿no? Entonces surgen historias así de este personaje.